nacida como una caleta de pescadores y precario embarcadero, a comienzos del 1800, Iquique no era más que un pequeño poblado donde recalaban los barcos que cargaban barras de plata extraídas de minas cercanas. Perteneciente este territorio al Perú desde su independencia de España en 1821, fue a partir de esa época cuando se registran los primeros envíos hacia Europa y Estados Unidos de pequeñas muestras de una sal rica en nitratos para dar a conocer sus extraordinarios atributos como fertilizante y materia prima para la fabricación de explosivos. Era el salitre. Iniciada su extracción a comienzos del siglo XIX en las pampas situadas hacia el interior de la costa, el salitre llegaría a convertirse rápidamente en la principal fuente de ingresos, primero para el Perú y Bolivia y luego para Chile. Una riqueza que se pensó inagotable hasta que la invención de un sustituto artificial de menor costo y comparables propiedades terminaría con una industria que cambió los destinos de los pueblos de este rincón de América. Escondida tras los cerros de la cordillera de la costa que flanquean Iquique, se encuentra la historia olvidada de la era del salitre, la de millares de seres humanos que dejaron su vida por subsistir en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, mientras generaban riqueza para otros. Con la mirada de un cóndor, queremos invitarlos a explorar el territorio donde quedaron esparcidos los restos de más de un centenar de pequeños poblados construidos junto a las industrias donde se extraía y procesaba el oro blanco. Una expedición que nos llevará a descubrir el desolador mundo de la pampa calichera que recorreremos desde el interior de Iquique hasta el río Loa. Descolorida por la bruma matinal, Iquique, que un día fue la rica capital del salitre, luego de la industria pesquera y hoy del comercio, nos recibe en su extremo norte con su aspecto menos atractivo, con enormes sitios de almacenaje, estanques de combustibles, así como fábricas de harina de pescado, la mayoría de las cuales se encuentran detenidas. Zona franca, libre de impuestos de internación, al puerto de Iquique, construido luego de unir la pequeña isla Iqueique con la costa, llegan mercancías procedentes de todo el mundo, desde automóviles y maquinarias hasta ropa, alimentos y artículos electrónicos, para ser vendidos en la Sofri o almacenados temporalmente en infinidad de bodegas en la zona norte de la ciudad. Irreconocible habría sido este escenario hace 180 años, cuando el famoso naturalista inglés Charles Darwin visitó Iquique en 1835, describiendo un pueblo de no más de 1000 habitantes frente al cual algunos veleros embarcaban los primeros cargamentos de salitre del Perú. Cuatro décadas más tarde, en 1875, poco antes de la Guerra del Pacífico, Iquique había crecido de tal forma que ya alcanzaba los 12.000 habitantes, comenzando a aparecer hermosas construcciones que reflejaban el gran desarrollo y riqueza alcanzado durante el apogeo de la era del salitre, habiéndose conservado aquel patrimonio arquitectónico en la plaza y las calles adyacentes. Con momentos de auge y recesión, la industria del salitre, que llevó a Iquique a convertirse en uno de los puertos más ocupados del Pacífico americano, solo llegó a durar algo más de un siglo al cerrarse la última oficina salitrera de la región en la década de 1970. Reemplazada la industria del salitre por un sorprendente desarrollo de la pesca industrial,
Iquique llegó a convertirse en la capital mundial de la harina de pescado, aunque solo brevemente, por la sobreexplotación del recurso. Sin salitre ni harina de pescado, Iquique resurge a partir de 1980 gracias al comercio generado por la zona franca y el crecimiento de la minería del cobre. De allí que la ciudad haya continuado expandiéndose más allá de la icónica playa de Cabancha, hasta donde se extendían las construcciones hace solo 30 años, encontrándola hoy cubierta de un enjambre de edificios y hermosos parques que han convertido este sector de la ciudad en el preferido de los iquiqueños y visitantes. Desde aquí iniciamos nuestra expedición para dar una mirada diferente a la historia del salitre, internándonos más allá de los cerros que rodean la ciudad. Con nuestro primer destino a 40 kilómetros hacia el interior de Iquique, debemos cruzar interminables cadenas de cerros de arena donde un laberinto de huellas hacen sumamente difícil orientarse, más aún si se hace el camino por tierra. Fue entre estos cerros donde hace millones de años existió un lago en el que terminaron depositándose las sales provenientes de los volcanes asociados al surgimiento de la cordillera de los Andes, especialmente cloruros, sulfatos y nitratos que al estar unidos forman el caliche. Acumulado en capas superficiales de diferentes espesores, el caliche al comienzo era removido con pala y picota. Depositado el mineral en una gran olla con agua, esta se hacía hervir para separar los compuestos, quedando disueltos en el caldo salino los nitratos de sodio o de potasio que forman el salitre. Estos, una vez evaporada el agua, se dejaba secar formando un granulado de aspecto similar al azúcar. Mejorado constantemente el método de obtención del salitre, las ollas fueron reemplazadas por bateas cada vez más grandes, a las que, en lugar de aplicar fuego directamente, se hacía circular vapor. De igual modo, mientras crecían las faenas industriales, las carretas tiradas por mulas dieron paso al ferrocarril para transportar el caliche y el salitre, los combustibles y las provisiones para cada campamento, además del personal, con lo cual se tendió una red de cientos de kilómetros de vías férreas. Con centenares y a veces miles de trabajadores por cada oficina, estos debían vivir en los campamentos instalados junto a las faenas. Allí, en casas con muros fabricados del mismo material que removían para extraer el caliche, los trabajadores llegaban a dormir luego de jornadas de 12 o más horas diarias. Muchos de ellos, acompañados por su familia, en cada pequeña casa vivían junto a su esposa e hijos, sin poder jamás abandonar el campamento, pues no había cómo hacerlo, si no era a pie o a caballo, antes de la llegada del ferrocarril, y una vez que éste llegó, muy pocos tenían derecho a usarlo como medio de transporte, pues estaba destinado esencialmente a mover el caliche y llevar el salitre hasta Iquique. Sin duchas ni baños, en las casas de los obreros no había ni siquiera una simple llave de agua potable. El agua para beber era traída desde los escasos pozos con agua de mala calidad que había en la pampa del Tamarugal. Fue hasta el pueblo de La Noria, situado a 56 kilómetros al sureste de Iquique, en medio de la cordillera de la costa, hasta donde llegó Charles Darwin en 1835, para conocer la explotación del salitre que recién comenzaba a expandirse en la región.
interesado en conocer tan novedoso y único mineral del que ya se hablaba en Europa por sus cualidades como fertilizante, 2 días a lomo de mula tardó en llegar al poblado de La Noria, cerca del cual se encontraban la mayor cantidad de faenas salitreras de la época. No obstante estar hoy prácticamente olvidado y alejado de toda ruta, La Noria fue el primer pueblo salitrero que se levantó en la región, construyéndose aquí la primera escuela en Tarapacá, contando con servicios de correos, iglesia, hospital, tiendas, hospedajes y hasta una delegación del ejército peruano. Aquí llegaron a vivir cerca de 2.000 personas al inicio del siglo XX, cuando el salitre estaba en su apogeo, luego de pasar a manos chilenas. Tal fue la importancia de La Noria, hasta donde llegaba una línea del tren que lo unía directamente con Iquique, que luego del hundimiento de la Esmeralda el 21 de mayo de 1879, sobrevivientes de su tripulación fueron enviados prisioneros hasta el pueblo, donde se cuenta que las damas peruanas les ayudaron a pasar el dolor de la derrota con alimentos que ellas mismas preparaban. Fue a La Noria donde solo unos meses después los peruanos trasladaron locomotoras y carros del ferrocarril que se encontraban en Iquique ante la inminente invasión chilena en noviembre de 1879. En el tren aprovecharon de huir muchos de los residentes más adinerados del puerto, que según cuenta la leyenda, habrían entregado al cura todas sus joyas, oro y plata para que éste las resguardase antes que llegasen los soldados chilenos a despojarlos de su fortuna. Nadie sabe qué hizo el cura con tan valiosos cofres, asumiéndose que habrían sido enterrados en varios lugares sin jamás revelar su posición. Familia, pero como, digamos, bajo las normas y reglas del campamento, La Noria probablemente funcionaba más bien como una ciudad. Tal vez de allí que al recorrer el pueblo en ruinas encontremos una gran cantidad de hoyos, aunque la mayoría corresponde a las norias o pozos de donde extraían el agua. Probablemente con el mismo terremoto se vino abajo, pero ahí te encuentras, por ejemplo. Casi un siglo alcanzó a estar habitado el pueblo de La Noria, antes de ser completamente abandonado luego de la Gran Depresión de 1929, que llevó a la paralización de la mayoría de las oficinas salitreras de la región. Lamentablemente, cada día queda menos del que un día fue el más importante pueblo salitrero. Los recolectores de recuerdos, los terremotos, el paso del tiempo y la cercanía de instalaciones industriales que están retrabajando los desechos dejados por las antiguas oficinas salitreras, están acelerando cada vez más la total desaparición de La Noria y su historia, tal como ocurre con su cementerio situado junto a la ciudad. Se estima se llevaron a cabo más de 2.000 entierros en este camposanto a lo largo de casi un siglo, lo que a juzgar por la enorme cantidad de tumbas y cruces, es un número cercano a lo real. Tan abandonado como el pueblo, el cementerio ha sido saqueado como la mayoría de los otros lugares de la Pampa Salitrera, a pesar de lo cual, aún es posible ver en sus tumbas algo de la historia de La Noria. O sea, quizás que era el señor... Esta no estaba acá, esta la cambiaron. Died September 18th. A ciertos extranjeros de alta jerarquía se les mandó a fabricar su lápida en Inglaterra. Cuando yo era chileno, tenía 26 años. Rodeados por una reja de madera, en ausencia de metal, se supone que esta protegería a los fallecidos tanto de los malos espíritus como de los vándalos e incluso de animales, pero no del efecto del tiempo, ni mucho menos de los saqueadores que arrasan con todo lo que encuentran. Compartiendo el mismo cementerio desde los más ricos hasta los más pobres, en general
predomina la sencillez de las tumbas, llamando la atención la gran cantidad de niños que fallecían en aquel entonces, cuando una neumonía o un tifus era una enfermedad mortal. Dejamos atrás la noria y las oficinas salitreras que funcionaron entre los cerros de la cordillera de la costa para continuar hacia el este hasta llegar al encuentro de una enorme planicie que se extiende por más de 120 kilómetros. Es la Pampa del Tamarugal, otrora una sucesión de enormes lagos que aquí existieron hace decenas de millones de años. Acá se ve justamente lo que te decía, cómo buscaban salitre en los bordes del salitre. A diferencia de lo que habíamos visto en las salitreras cercanas a la noria, aquí el caliche se concentró solo en el margen occidental de los grandes lagos que existieron en la zona, en los faldeos de la cordillera de la costa, como ocurre en la cuenca que hoy conocemos como Pampa del Tamarugal. Seguimos la línea del ferrocarril que se construyó a partir de 1871 para llevar el salitre hasta el puerto de Iquique, encontrando a orillas de la Pampa los restos de una de las muchas estaciones que fueron completamente desarmadas y destruidas. En la estación Pintados había una gran casa de máquinas e instalaciones ferroviarias que fueron utilizadas para hacer transbordo con el tren que a partir de 1929 unió Iquique con Santiago y el resto del país. Suspendido el servicio de trenes hasta Iquique en 1975, comenzó entonces el desarme de las estaciones, el robo de los rieles y durmientes, quedando abandonadas locomotoras y carros que terminaron convertidos en chatarra o se olvidaron en algún punto de la vía, como ocurre con este coche dormitorio construido en Inglaterra. 3 días tomaba el viaje hasta la capital en el tren Longino, lo mismo que tardaba la travesía en barco hasta Valparaíso, prefiriéndose el tren por ser más económico y con mayores frecuencias. Habiendo existido varias minas de oro y plata, además de salitreras en el sector de Pintados, desde antes de la llegada del tren, surgió aquí un pueblo donde habían comercios y servicios para atender a los mineros y más tarde a los empleados ferroviarios. La población también contaba con algunos hoteles y carretas para llevar a los pasajeros y la carga. Prueba de ello es un largo abrevadero que daba de beber a mulas y caballos. Poco queda de un gran horno donde se cocía el pan. Más de 50 oficinas salitreras llegarían a instalarse en el margen occidental de la Pampa del Tamarugal, llamada así por crecer aquí tamarugos en forma natural. Fue la abundancia de agua que existe bajo la Pampa, cual un inmenso lago subterráneo, apenas unos metros bajo la superficie, lo que permite la existencia de estos árboles plantados, así como de los que crecían en forma natural, los que fueron utilizados para calentar el agua de los procesos salitreros, lo que llevó a que casi desaparecieran. Hoy, las grandes extensiones de bosques de tamarugos que filmamos corresponden a reforestaciones realizadas a partir de la década de 1930. Fue en el extremo norte de la Pampa del Tamarugal, inmediatamente al oriente del poblado costero de Pisagua, donde se iniciaron hacia comienzos del 1800 las primeras faenas de extracción de caliche, para lo cual se cavaban túneles en los márgenes de los cerros donde se encontraban las más altas concentraciones de sales y nitratos. O sea, está la línea perfecta del caliche. Y sigue. Si miramos y caminamos, nos introducimos en el túnel, vamos a ir encontrando. Trabajar acá
era mucho más agradable que hacerlo en la superficie con 40 grados de temperatura. Aquí es fresco, hay, no sé, 25 grados. Viviendo en condiciones en extremo precarias, los primeros campamentos que albergaron a los trabajadores no eran más que un conjunto de habitaciones hechas con muros de tierra y costra salina. A medida que la demanda por salitre fue aumentando en el mundo, los procesos también se fueron desarrollando cada vez más, encontrando en una de las salitreras ubicadas más al norte un complejo sistema de andariveles para traer el caliche en capachos colgantes desde el lugar de extracción. Estas son las bases de las torres del andaribel que traía el caliche desde el lado norte de la quebrada de Pisagua, a varios kilómetros de distancia. Una obra monumental para la época. Estamos hablando de fines del siglo XIX. Con la bahía de Pisagua muy cerca, este fue el lugar elegido para embarcar la producción de las salitreras de esta región, convirtiéndose, junto a Iquique, en uno de los puertos más ocupados e importantes del sur del Perú. Era habitual en aquel entonces ver decenas de veleros a la espera de ser cargados con el oro blanco de Tarapacá, trayendo aquellas mismas embarcaciones los víveres necesarios para los habitantes del puerto y las oficinas salitreras, así como la madera para las construcciones, muebles y los más variados objetos. Entre los pasajeros que llegaban se contaban músicos, actores y hasta compañías de ópera que actuaban en el imponente Teatro de Pisagua, del que hoy solo quedan los recuerdos flotando entre sus muros. Amenazado por las precarias condiciones de conservación de su estructura, por la humedad, el viento y las olas del mar que revientan a solo unos metros de distancia, el teatro no solo recuerda lo mejor de la era del salitre, sino también algunos de los más tristes episodios de la historia de Chile. Por su aislamiento y dificultad de acceso, Pisagua ha sido transformado en pueblo presidio al servir de cárcel para el Estado chileno en numerosas oportunidades durante el siglo XX, recibiendo a relegados políticos de izquierda, a homosexuales y otras minorías, y durante 1973 a prisioneros políticos, muchos de los cuales fueron torturados y fusilados. Otro lugar cargado de recuerdos es el Hospital de Pisagua, donde se produce un extraño contraste de emociones al recorrer sus interiores vacíos. Un lugar donde ronda los espíritus tanto de quienes lograron sanarse y volver a la vida, como de aquellos que sufrieron la angustia y el dolor de la crudeza humana. Importante puerto del Perú hasta 1879, Pisagua también fue escenario del primer gran ataque chileno de la Guerra del Pacífico en tierras peruanas, dándose inicio aquí a la campaña terrestre de Tarapacá, luego de una de las más tempranas operaciones de asalto anfibio a una posición defendida que se registra en el mundo. Desde aquí, el ejército chileno se internó hacia La Pampa, donde los aguardaban las tropas peruanas y bolivianas guarnecidas junto a las oficinas y pueblos salitreros de Sapiga y Dolores. Nos encontramos junto al Cerro San Francisco, el que fue escenario de la primera gran batalla terrestre ganada por los soldados chilenos. Aquí yacen Ramón Vallejos, José Vicente Blanco y Andrés Wilson, oficiales. Aunque un monumento recuerda la gesta, no muy lejos de aquí, nos sorprende ver a la tumba olvidada de un grupo de soldados chilenos en pésimo estado de conservación. Es una vergüenza.
héroes de la batalla de Dolores que se produjo en 1879 en este lugar. Murieron los oficiales del regimiento Atacama. Este es el pago de Chile, una vez más. Nuestros héroes en este estado, ni siquiera en una salitrera están así. Aprovechando un pequeño oasis en el extremo norte de La Pampa, nace el pueblo de Sapiga, donde llegarían a vivir varios centenares de personas relacionadas con la industria del salitre. Hasta aquí llegó a partir de 1890 el ferrocarril que provenía de Pisagua, lo que contribuyó a hacer aún más agradable la vida en tan inhóspito desierto. Con el agua a poca profundidad, esta se extraía de pozos para regar las pequeñas huertas que había en cada casa, quedando hoy solo algunos muros y árboles que continúan regalando su refrescante sombra a los viajeros, mientras sus flores mantienen una infinidad de insectos. No muy lejos del pueblo abandonado, llama la atención las ruinas de la que hace un siglo fue una quinta de recreo, donde los más adinerados podían alojarse y disfrutar de un vergel en el desierto, con hermosos jardines regados por canaletas y hasta una fuente de agua que encontramos completamente destruida. Eso tiene que haber estado aquí adentro. Acá al medio. Entonces eran dos fuentes, una en otra. Acá estaba el tubo por el cual se vació. Sí, está hecha con piedra, con la misma piedra. Piedra y cemento. Revisando filmaciones de 1983, pudimos ver que algunos de los muros que quedaban en pie en aquel entonces aún mostraban detalles de las pinturas que adornaban salones y habitaciones. La fuente que ahora vimos destruida aún estaba intacta hace tres décadas, lo que nos hace pensar que más que los efectos de un terremoto, ha sido el hombre el que ha causado aquí la mayor destrucción. Sorprende la gran cantidad de cementerios dispersos en este desierto salitrero. Uno tras otro, siempre cerca de faenas y poblados, la cantidad de personas que fallecían durante el siglo XIX y comienzos del XX, con respecto a la población viva, era proporcionalmente mucho mayor que en el presente. Sin medidas de seguridad como las que hoy conocemos, inadecuadamente alimentados, sin vacunas ni antibióticos, con un concepto de higiene muy diferente al actual, el promedio de vida apenas alcanzaba los 50 años. Impresionante la cantidad de tumbas que hay y lo juntas que están. Aunque en las oficinas salitreras más grandes, por lo general, había un médico para atender a los trabajadores y sus familias, no se podían realizar allí operaciones tan sencillas como una apendicitis. De igual forma, llama la atención la elevada tasa de mortalidad de la mujer durante el embarazo y el parto, así como la altísima proporción de niños fallecidos antes de alcanzar los primeros dos años de vida. A medida que avanzamos hacia el sur, la cantidad de oficinas salitreras aumenta hasta cubrir cada rincón del margen occidental de la Pampa del Tamarugal. Con importantes avances tecnológicos introducidos a partir de 1870,
De las mulas y carretas se pasó a las locomotoras con sus carros. De las ollas hechas a hervir con leña de la pampa, a enormes calderos alimentados con carbón, capaces de calentar gigantescas bateas con millones de litros de caldos para disolver el caliche. Siempre innovando en los métodos de producción, las salitreras alcanzaron su máximo apogeo hacia 1910. Totalmente desmanteladas para aprovechar todo lo que se pudiese reutilizar o vender, casi no quedan estructuras reconocibles en las oficinas que vemos entre el interior de Pisagua e Iquique, habiéndose salvado de la destrucción total solo las paredes de algunas poblaciones. En funcionamiento hasta 1950, la oficina Peña Chica fue una de las más modernas de la zona, encontrando aquí los restos de la torre de enfriamiento de los generadores diésel que entregaron electricidad a la industria y la población. Nos llama la atención las paredes de lo que fue el teatro y cine con capacidad para 500 espectadores. El teatro de Peña Chica. El escenario. Cuando se prohibieron las fichas, ya empezaron las contraseñas, que en el fondo era lo mismo. Entonces aquí estaban las proporciones de las raciones. Caminando entre los escombros, encontramos vales para el canje de alimentos en la pulpería. Al igual que las fichas, con estos se obligaba a los trabajadores a canjear en las tiendas de la propia compañía las mercaderías que necesitaban para subsistir, descontándoselas del sueldo. Las líneas del ferrocarril siempre estaban llenas de convoyes cargados de salitre que no cesaban de bajar hacia Pisagua, Iquique y un par de pequeños puertos instalados donde nadie hubiese imaginado posible construirlos, requiriéndose gigantescos funiculares para bajar los sacos de salitre hasta la orilla del mar. Es el caso de Junín y Caleta Buena, siendo esta última la única que aún se logra reconocer por su cementerio a media ladera y por los muros de algunas casas que se mantienen en pie. 3.800 pies, estamos con una temperatura de 27 grados en el aire, que equivale más o menos a 32, 34 grados en el suelo. En funciones hasta 1960, la oficina Santa Laura, cercana a la ciudad de Pozo Almonte, donde se inicia el actual camino que bajaba hacia Iquique, fue una de las últimas salitreras de la región que se mantuvo en operación. Erigida en 1874, la oficina Santa Laura llegó a tener en su mejor momento más de 500 personas trabajando en su enorme planta de elaboración de salitre, la que fue construida principalmente de madera. Lamentablemente, hoy ya no es posible recorrerla al haber sido severamente dañada luego del último terremoto que afectó la zona en 2014. También se producía en Santa Laura yodo que se recuperaba en el proceso del salitre, depositándose los caldos en estanques que han logrado resistir los embates de la tierra. Nada queda de las 200 casas de los trabajadores y sus familias luego que éstas fueran desmanteladas, logrando salvarse solo algunas oficinas y la casa del administrador, donde gracias a sus actuales propietarios, la Corporación de Museos del Salitre, es posible ver una muestra de cómo vivían los empleados de más alto cargo de la empresa. Solo un kilómetro más al norte, encontramos la que antiguamente fue llamada Oficina La Palma,
la última en apagar sus fuegos en 1959. Pasando por distintos propietarios, desde que fue creada por la Compañía Peruana de Nitratos, la Oficina La Palma fue actualizando sus sistemas de producción hasta alcanzar su máximo desarrollo a partir de 1933. Entonces, es adquirida por la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, que le cambia el nombre de La Palma por Santiago Humberstone. Esto en recuerdo del ingeniero químico inglés que adaptó e introdujo en Chile el sistema Shanks, que permitió aumentar considerablemente los niveles de producción de salitre. Siendo actualmente propiedad de la Corporación Museo del Salitre, esta oficina, al igual que su vecina Santa Laura, fue incluida recientemente por la UNESCO en la lista de los patrimonios de la humanidad que el Estado chileno se comprometió a conservar. Alcanzando su mayor actividad y relevancia hacia 1940, la oficina Humberstone llegó a tener una población de 3.700 habitantes que vivían en uno de los campamentos salitreros mejor implementados del desierto, con todo tipo de servicios que incluían tiendas en las que se podía comprar sin necesidad de fichas o vales descontables. Frente a su hermosa plaza se encontraba el mercado, donde cada día llegaban los productos frescos provenientes de Iquique o de las huertas de La Pampa, donde se cultivaban desde hortalizas hasta sandías. Una piscina construida con planchas de fierro, las mismas que se ocupaban en las bateas para el proceso del salitre, permitía refrescarse del agobiante calor que puede superar los 35 grados a la sombra. No faltaba el hotel para recibir a los visitantes y ejecutivos de la empresa. Situado frente a la plaza, aún conserva sus pisos brillantes como si esperara la fiesta de la noche. El teatro, donde además de obras y las infaltables óperas que llegaban desde el extranjero, también proyectaba regularmente películas, siendo el mejor conservado de todas las oficinas salitreras. Modernizada de acuerdo a los últimos avances tecnológicos de la época, enormes motores se encargaban de generar la electricidad de la planta y el pueblo. Con varias locomotoras, gran cantidad de carros y más de un centenar de kilómetros de líneas férreas, los trenes de la oficina Humberstone estaban constantemente llevando el salitre y el yodo hasta el puerto de Iquique. Fue la invención en Alemania, hacia fines de la Primera Guerra Mundial, del salitre sintético, de mucho menor costo que el natural, lo que provocó la baja en la demanda por el salitre chileno, lo que hizo crisis hacia fines de la década de 1950, haciendo inevitable el cierre de las oficinas que habían generado tanta riqueza durante más de un siglo. Así, Humberstone no tuvo otra alternativa que parar sus máquinas y cerrar su ciudad campamento en 1959, luego de lo cual comenzó a desarmarse y a venderse lo que pudiese extraerse de la planta, casas y oficinas. Afortunadamente, no todo fue destruido, en gran medida por haberse declarado Monumento Nacional. Lamentablemente, no sucedió lo mismo en las otras oficinas salitreras, entre las cuales se encontraba Victoria, la más importante que llegó a existir en Tarapacá y la última en cerrarse en 1979. La que con más de 2.000 trabajadores, junto a sus familias, daban vida al pueblo campamento más grande de la región, del que solo quedan hoy escombros y su cementerio.
al sur del río Loa, en la región de Antofagasta, la situación no es muy diferente a lo que habíamos filmado en la Pampa del Tamarugal. Habiendo entrado algo más tarde a la era del salitre, el desierto comprendido entre el interior de Antofagasta y el noreste de Tocopilla llegó a tener decenas de oficinas salitreras hacia 1940, cuando comienza su decadencia. Con propietarios de todas nacionalidades, además de chilenos, fueron los alemanes los que destacaron por su desarrollo tecnológico al adelantarse en el tiempo para generar electricidad de una forma que nadie habría imaginado se podría lograr en el desierto más seco del mundo, como es a partir del agua. Con un caudal que en la zona sur de Chile apenas sería llamado estero, el río Loa corta a través del desierto desde hace millones de años, labrando a lo largo de su existencia un cajón lo suficientemente profundo como para permitir la creación de un lago artificial. Un muro de casi 40 metros de altura permitía la caída del agua que impulsaba la central hidroeléctrica Sloman, puesta en servicio en 1911 para proveer de energía y agua a las cercanas oficinas salitreras Buena Esperanza, Rica Aventura y Prosperidad. Fue en 1987 cuando filmamos la central Sloman por primera vez, encontrando en aquel entonces las instalaciones prácticamente intactas, tal como quedaron en 1965 cuando dejó de funcionar, dándonos la impresión que solo bastaba mover una palanca para que volviese a operar. Declarada Monumento Nacional en 1985, de nada ha servido tal nominación, ya que una vez más podemos ver el impacto de los vándalos que han logrado no solo destruir las casas y oficinas, sino también llevarse gran parte de las máquinas e instrumentos del edificio donde se encuentran los generadores. Se robaron hasta los relojes que indicaban las revoluciones a las cuales giraban estas máquinas. Este es un saqueo inexplicable, más aún que esta es una de las centrales hidroeléctricas más antiguas de Chile y a la vez más significativas por haber estado en pleno desierto en el río Loa. Sin una persona que cuide, la central Sloman parece estar condenada a su total destrucción. Con el lecho del embalse de 2 kilómetros de largo completamente relleno de sedimentos arrastrados por el río, el espejo de agua lo encontramos apenas 1 metro sobre el fondo actual, el que también hemos filmado completamente seco, lo que nos recuerda que este podría ser el destino de la mayoría de los embalses donde termina acumulándose la carga sedimentaria de las aguas que lo alimentan. Construido solo unos kilómetros más arriba, en el mismo río Loa, encontramos el primer embalse que se levantó para generar electricidad para una oficina salitrera. Es la planta Santa Fe, erigida en 1898, lo que la convierte en la segunda central hidroeléctrica de Chile, después de la de Lota, solo 2 años más antigua. Destinada a dar energía al primer ferrocarril eléctrico del país, también proveía de electricidad a la planta y al campamento de la salitrera Santa Fe. El muro que contenía el Loa daba una caída de solo 7 metros, lo que era suficiente para mover la turbina.
relleno hasta colmatarse de sedimentos arrastrados por el río, el embalse que aquí se formaba solo se cubre de agua cuando aumentan las lluvias en la cordillera, en las nacientes del río Loa. Si Chile fue pionero en implementar la energía hidroeléctrica solo 14 años después de la primera central en el mundo, hoy también lo es al aprovechar la que proviene del sol en uno de los lugares con mayor exposición a sus rayos, como lo es el desierto de Atacama. Con más de 200.000 paneles solares, capaces de producir más de 250 veces la potencia de la abandonada central Sloman, este es el parque fotovoltaico María Elena. Dejamos la planta solar para viajar 10 kilómetros hacia el sur, para ir al encuentro del pasado, cuando filmamos por primera vez una salitrera en plena operación. Era la oficina María Elena. Creada en 1926 por los mismos dueños de la mina Chuquicamata, esta planta fue la primera en Chile en introducir una nueva tecnología que permitía obtener salitre a mucho menor costo, con lo que se esperaba recuperar la competitividad en los mercados mundiales. No obstante las grandes inversiones realizadas que convirtieron a la oficina María Elena en la salitrera más grande de Chile, nunca más se volvió al sitial que el salitre chileno había llegado a alcanzar a comienzos del siglo XX. Fue en 1999 cuando filmamos por última vez la planta de María Elena en plena operación, sin saber entonces que muy pronto terminaría siendo paralizada al sucumbir ante los avances tecnológicos. Hoy, al regresar, encontramos la planta con sus chimeneas apagadas y sus grandes bateas parcialmente en uso. Reemplazada la antigua planta por instalaciones más modernas y eficientes, ubicadas algo más al sur, la ciudad campamento de María Elena continuó siendo el epicentro de la actividad salitrera de la región de Antofagasta. Con un diseño que aseguraba las mejores condiciones de vida en el desierto, la ciudad llegó a tener más de 13.000 habitantes, siendo este el único centro urbano con municipalidad donde los residentes no son dueños de las casas, ni el estado de las calles o las plazas, ya que desde sus orígenes la ciudad ha sido propiedad de la empresa salitrera, actualmente SQM. Con el compromiso de sus dueños de asegurar que María Elena nunca será demolida, aquí es posible vivir, aunque sea en parte, la historia del salitre, algo que no ocurrió con la cercana oficina Pedro de Valdivia, donde llegamos por primera vez en 1982, recibiendo allí la más inolvidable bienvenida. Particularmente alegres, los niños daban vida a un pueblo campamento de una de las dos últimas oficinas salitreras que quedaban en funcionamiento en aquel entonces. Esto mientras sus padres perforaban la dura costra del desierto en busca del caliche o trabajaban en la planta situada junto a la ciudad. Cubiertos de polvo y sudor, aquellos trabajadores nos recordaron a los miles de hombres que dejaron su vida extrayendo el oro blanco del norte chileno, que sostuvo la economía del país durante más de medio siglo. Cerrado en 1996 por problemas ambientales y necesidades de gestión, la mayoría de los habitantes de Pedro de Valdivia fueron trasladados a María Elena y otras ciudades.
Solitario y cubierto por el polvo, el campamento volvió a recibirnos solo 4 años más tarde de haber sido abandonado. Ya no estaban los niños en la plaza, ni se escuchaban sus gritos de alegría. En su lugar, el silencio solo era roto por el rumor industrial de la planta que continuaba trabajando. Con el tiempo detenido, las casas, las calles, el teatro que era orgullo de la ciudad y hasta el carro de los bomberos, si bien se habían salvado de la demolición, la empresa propietaria había comenzado a cubrir el perímetro del pueblo con las gigantescas tortas de desechos industriales. Poco más de un siglo y medio duró la historia del salitre, desde que fue valorizado en Europa como superfertilizante hasta que perdió su relevancia luego de la invención del salitre sintético. De todo ese tiempo, Chile solo alcanzó a beneficiarse de la riqueza que generó durante menos de 50 años, luego de lo cual el cobre tomó su lugar. Tan efímero protagonismo del salitre en la economía chilena dejó grandes huellas en el progreso del país. Ferrocarriles, carreteras, puentes, entre muchas otras obras que han perdurado en el tiempo. Lamentablemente, y al igual que ocurre con todas las actividades extractivas, la disponibilidad de los recursos tiene fecha de término, luego de lo cual solo queda la huella de lo hecho por el hombre en su insaciable ambición de riqueza, de la que, en el caso del salitre, solo gozaron unos pocos, mientras la mayoría de los trabajadores luchaba apenas por su supervivencia. Y esta es la verdadera historia que se lee en este desierto, la de cientos de miles de personas que dejaron su vida a cambio de techo y comida, de una existencia extremadamente dura y, por lo general, ingrata. Destruidos los muros que parecían eternos, desmantelados los pueblos hasta sus cimientos, borradas las huellas de carretas y trenes, solo quedan las cruces olvidadas de quienes aquí vivieron, de esos seres hoy invisibles que fundieron su espíritu con la sal y la arena de este desierto. Vaya ellos, esta historia.